Lámpara en la cabeza. Creo que mi dueña me dio un poquito de hierbita que me pone feliz. Ah, ok, muy bien, ya entendí. ¿Oyes eso? Chloe, estás ronroneando. Oh, me pregunto qué otros ruidos puedo hacer. Ya estuvo bueno, ¿no? Oye, Maxi, ¿quieres salir a pasear? Ah, tengo que admitirlo. Esto me gusta. ¡No quiero ir al veterinario! ¿Veterinario? ¡No! Vamos, ¡no, no, no! ¡Me engañaste! ¿Es tu primera vez? Sí. Oh, el doctor Francis es el mejor veterinario de todo el mundo. ¿En serio lo vas a amar? Se especializa en desórdenes de conducta. Pero yo no tengo un desorden de conducta, ¿yo? Sí, yo también estoy bien. Sí, es mi humana la que está mal. Es que mira, le llevo una ave muerta y la avienta. Le llevo un ratón muerto y va directo a la basura. ¡Nada de lo que hago te es suficiente, madre! Ok. Corro y corro y corro y corro y salgo y no llegué a ningún lado. ¡Ningún lado! Mi dueña siempre dice, eres tan buen perro. Y yo siento que soy un buen perro, pero ¿qué tal si en el fondo soy un perro malo? ¿Y si soy un perro malo? ¡Nos gusta el fuego! Eso fue raro. Uy, hermana, se va a poner más raro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece que hago? ¡Hago cosas de superhéroes! Doy por iniciada esta reunión de los animales, amigos superhéroes. Molly, amorcito, tenemos que irnos. ¡Uy, voy a llegar tarde a la escuela! Capitán Snowball, quedas a cargo de mi ausencia. ¡Mua! Antes que nada, demos la bienvenida de vuelta de la lavandería a Relámpago Blanco. A quien lavaron junto con un calzón rojo y a partir de hoy será conocido como... ¡Relámpago Rosa! Pues a mí me gusta el nuevo look.